¿Cuál es la particularidad física de Goku, el héroe de Bola de Dragón? ¿Qué dice? Sí, pero... ¿Carece de pulgar en ambas manos? ¿Su corazón está a la derecha o tiene una cola de mono? Yo me... de pulgar. Está claro. Esa es fácil, tío. O sea, tiene que ser de un punto, como mucho. ¿Un punto? Un punto. Ah, pero son preguntillas. Son preguntas de cultura friki. A ver, la esta... Sepa el viaje, ahora para ir entretenido. ¿Qué máximo? Tres puntos. ¿A quién o a qué hace referencia el nombre del sistema operativo de código abierto Linux? Hostia, yo sí que no tengo ni puta. Ahí me pilla. Di pista. Yo creo que lo hace al creador del kernel de Linux. Creo. Hostia, qué pregunta, no duda. ¿Ubuntu? ¿Se llamaría el colega? No, creo, ¿no? Linus Torvalds. Linus Torvalds. Está considerado por la comunidad a favor del código abierto como un dictador benevolente y continúa dirigiendo el desarrollo del núcleo del sistema operativo. Mira, no me jodas. Es que era de tres puntos, eso sí que es complicado. Sí, sí, esa era jodida. Esa era jodida. Es un informático de cadena, ¿no? Venga. El logo de Google no ha cambiado desde 1999. El color de las letras sigue este orden. ¡Ya me lió! ¡Hostia! Venga, rojo. Venga, espera, yo te doy las pistas. Venga, a ver. Primero, azul, rojo, amarillo, azul, verde, rojo. Rojo, amarillo, azul, verde, rojo, azul. O amarillo, rojo, amarillo, azul, verde, amarillo. Yo digo la B. Sí, yo digo también la segunda, pero... Yo digo la B. Es que la G es roja, ¿no? Sí, o azul. Yo creo que empieza en rojo. La G es roja. Yo creo que empieza en rojo y termina en azul. Chan. La 1. ¿Cuántas veces habremos visto el puto logotipo? Pues todos los putos días. Cada vez que vamos a buscar algo. Tristísimo. Joder. Son complicadas, ¿eh? Espera, voy por otra de un punto. Caquita. Hostia puta, no tengo ni puta idea. A ver. En la serie de Los Simpsons. Ah, no, estás de tres puntos, vale. Vale. ¿Cómo se llama la dueña? Bueno, el dueño de la tienda La Mazmorra del Androide. Hostia. Ay, el de la coleta. Sí. Pues es el dependiente de la tienda. El friki de la gordo, tienda. El gordo. Claro, es que no tiene nombre. ¿Tiene nombre? Sí, tiene nombre. ¿Cómo se llama? El dependiente de la tienda de el los... El dependiente de la tienda de los frikis y ya sí, está, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba? Hostia. Y además que salió con la profesora... Con la Krabappel. Con Patty. No, la Krabappel. Salió con la madre... ¿No fue con la madre Skinner? Sí, también. Con la madre Skinner. Pero salió también con la Krabappel. Salió con la... Con la madre Skinner, no jodas. Sí. Estuvo... ¿Jugarían a las siluetas? Lo detuvieron, llegó la policía a detenerlo. Y dice la mujer, menos mal, cada vez que se subía encima mío parecía que me iba a romper los huesos. ¿Cómo se llama el hombre? Jeff Albertson. Pues sí, lo mismo a lo mejor. ¿Dónde coño es de un punto, cojones? La última. Como no la sepa alguno, le pego. ¿Cómo se llama el monstruo de Mario World que secuestra siempre a la bella, aunque vulgar, Princesa Peach? ¿Aunque vulgar? ¿La Princesa Peach? Bowser, sí. Pero vulgar. ¿Yo soy de vulgar Princesa Peach? Lo mismo ahora lo ponen. Ah, vale. Es el enemigo jurado de Mario, tampoco lo de vulgar, no tiene mucho sentido. Y está muy enamorado de la princesa Peach, que parece que se deja secuestrar fácilmente. ¡Putón! Básicamente. Está. Taberna de Moes. En Daimiel, cojonudo. Ya hemos llegado. Daimiel. Narra, dice. Que narre. No, ahora es cuando tiene que hacer todas las presentaciones, Dani. Que es el artista invitado. Es el artista invitado. Yo soy un mero figurante. Y lo saben los dos. Tenemos al figurante, ¿cómo era? El actor secundario, Pepo. El actor secundario, Pop. Aquí en la bonita ciudad. Es verdad, es que con el tanto edificio no se ve nada. Sí, sí, no, las alturas. A ver, espérate, que aquí no hay ley. Tío, estoy por intentar aparcar donde pueda y vamos a pata. Del 15 de enero al 14 de julio. Puedo aparcar, ¿no? Estamos en agosto. Sí. Vale, pues aparcamos. ¿Seguro? Entonces. Yo creo que sí. Venga, atención que va a aparcar. Chan, 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 chan.
vais a poder ver a la señora ahí estrujada ahí atrás. La marcha. Espera, espera, que va a salir. Que la otra sale. Sí, bueno, ya que salga, yo entro y así va la vida. Unos salen, otros entran. La gallera que entra, pero es que sale. Y ya está. Bueno, creo que voy a tener que coger el carro de. Para ir hasta la acera. Toma. Y te iba a decir, yo, vas a aparcar a tomar por culo, ¿sabes? Dios. Este es el mejor plano, ¿sabes? Con el sol detrás, para que se vea todo. Espera, yo de verdad voy a poner un Pokémon porque tengo un huevo. Lo vi. Está guapo, tío. ¿No lo has probado a Hearthstone? ¿No será que tienes, Jorge, que tú tienes que elegir las cartas y derrotar a otros de arriba? Sí. Sí, bueno. ¿Cómo? ¡Me ha encantado! ¿Te ha quedado? Eso podía ser. Tú tienes 5 o 6 cartas que cada una tiene un poder. Sí. Y después luchas con otro, que arriba están las otras cartas y tienes que derrotar primero las externas para después como un jefe que tiene al final. Sí. Tener, sí, 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 bueno, sí. Sí, efectivamente, voy a tener más o menos de todo el monstruo final. Ah, pues ese está guapo. No me acuerdo. Luego te lo explico. Luego te lo explico. Pero te voy a picar igual que a Petón. A la derecha, ¿no? Sí, ahora solamente falta encontrar cuál es. Ah, el semáforo está ahí. Sí. Vale, es que estamos en la otra puta punta de Daimiel. O sea, hemos atinado por los cojones. Hay que tirar en no sé dónde. Izquierda. A la izquierda. A la izquierda todo derecho. Vale, perfecto. A la izquierda todo derecho. Nueva, dijo. Vale, callemos. Eso dice lo mío. Lo de la mujer. Ah, bueno, sí. Sí, sí, por aquí, a la izquierda. Mira, me voy a tener un mojado en el coche. Hostia. En el Medieval. Allí. Sí, no, ahí está la Estrella de Galicia, o sea, un poquillo más para adelante. Bueno, vamos para allá. Estamos los pueblos. Sí, esto lo encontramos relativamente fácil. Nos han dicho que podemos abrir un huevo de Pokémon de camino. Son 2 kilómetros. No, le queda menos. Le queda un poco. Le queda el huevo exactamente 700 metros. 700 metros. No, que tanto tiempo con esto. Oye, ¿te pasa con que, teoría, ¿no? Que el tema de Pokémon no te mide bien las distancias? Sí. Sí, ¿verdad? Pero porque como muchas veces el GPS se va. Y si te ves muy rápido, piensa que no es una velocidad que puede llevar un humano. Entonces esa parte se lo come. Porque muchas veces el GPS se te va. Entonces yo estoy aquí. Sí. Y en 2 minutos estoy 200 metros para allá, pues no se lo cree. Porque si apaga y se enciende. Entonces pues, que va corriendo el personaje y dice, esto no es normal. Joder, mira, lo voy a full. Pero en bicicleta. En bicicleta tampoco te toma la velocidad. Esto. Porque el GPS es más malo, ¿no? El programa es del juego. Ya. Esto es maravilloso porque cuanto más alejo el palo, más me cuesta enfocar. Vale, pues ya. Aquí en palanca, ¿no? ¿Eso es el parque? Sí, en palanca, sí. Vamos a hacer aquí como una especie de plano general de lo que es el parque 5. Vale, mira, Dani, lo tapas todo. Me quito la cresta. No, sí, un poquito más. Lo siento todo de abajo. Yo creo que a vuelta. Tío, a ver. Ah, ¿cuál? ¿Te has sentido visualizado por un casual? Ya ves, de un chat. ¿No hay Catán? Catán, pues por ahí estará, ¿no? Me imagino. ¿Cómo hacer un super plano, macho? Ha cambiado desde que jugaba yo, ¿cuánto tiempo hace que no juegas, cabrón? Pero que esto eran 3 jugadores siempre, no eran 4. ¿Son 4? Sí, son 4. Juan negro. Si es que esto lo dejas ahí pegado y lo mismo es. A ver, primero. Esto con el negro. Primero este. Y la última es. ¿Cómo que? ¿Qué es esto? Esto es igual. Anda, coño, el cuarto es de ayuda. Absoluto. Más fácil. Muchas gracias. Uno por esto. Cabrón. Perfecto. Piña alta, piña baja, piña alta. Pata baja y pata alta.
¡Ya se ha iniciado! ¡Ahí va! ¡Viva! Lo que mola es vuestro puto nivel de concentración. Tiempo. Pensé que iba a estar yo a gilipollas. Es que esto había una forma para esquivar. Pero sí, no, pero ¿cómo coño me va esto? Vale. Así se esquivaba. ¿Cómo coño es esto? Te están abriendo el orto, Pepo. Bueno, yo jugar, ¿cómo va esto? Sí, es que le han dado el mando bueno. Que esto llevo sin jugar 6-7 años mínimo. Pero ya yo que esto no sé jugar. Ay, mi gafa. Está tupiendo, pero por todos lados. Y es volteretas. No sale ningún ataque, macho. Pero reconócelo si no sabes atacar, puto. ¡Ah, coño! Ya estoy de jugar. Nunca sabía jugar. Venga. Pues a ver, graba. Me cago en todo. ¡Ay, WhatsApp! Dame dos segundos que me entere de sí. Cómo es eso. Mira, a ver, piña baja, piña alta, pata baja, pata alta. Pues a mí eso no. Si aprietas los dos juntos estos, esquivas. Esto es para esquivar los ataques. Vale, y ya está. Vale. Y ya después probar. Ya estoy preparado para. Joder, puta, probar. La potencia, ¿verdad? Que la puesta por favor, está mal para que se mande. ¿Eh? Eso es lo que quiere hacer, hijo puta. Me ha reventado. ¿Para quién le petan el culo? ¿Para quién le petan el culo? Desde que no se salta. ¿Cómo se salta aquí? ¿Pero cómo cojones has cogido? ¿Pero cómo has cogido? ¿Cómo lo has cogido? El ataque, es que es un especial. A ver, ¿qué es el que nos mete? Sí. El especial ese grababan en la película. Y dice que salta esto. Arriba. ¿Ya las patas? ¿Ya? Coño, porque te queda la vida de la pelea anterior. Como Cristiano. Sí, sí, celebra igual. Esto me molaría que saltara para arriba un poquito, ¿no? ¿Qué salta? Ya le mata, puto Dani, qué pique tiene el cabrón. Qué coño, pique. Qué ah, cabrón. Ay, me cago en todo. Qué pique. Ah. Y además que lo ves ahí que está dándole a dos, a dos, a dos. ¿Ya está? ¿Sabes lo que pasa? Que está muy cerca de la tele. Ya. Lo único malo, pero te juegas mejor apoyado. ¡Qué hijo puta! ¡Se va esquivando! ¡Se está agachando ya de ti! Tío, con la cabeza no se ve, cabrón. ¡Vamos! Sí, pero tenía poca vida, ¿eh? Ah, bueno, pues igual que yo la anterior, no te jodes. Espérate, ¿qué hay que ponerse en serio? Me he cago en todo. Me estoy comiendo la tele. Te
Que pique. Míralo, míralo. Pero que te vas a cargar el lente. Hostia, con la pata que me diste. ¿Cómo juega Dani contigo? Mira, ya cachoteo. Hasta luego. Puto Dani, qué vicio tiene. Tú y todos, estamos comiendo pantalla a muerte. Mira, más de una idea. No, 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 no te tiene que dar miedo ninguno. Adiós. Se controlan bien los sticks estos, Sí, pero fatal. ¿Qué pique tiene con este? Puto Dani. Con este no va a ver. Suena mal. Ya bueno, que no lo voy ni a tocar, ¿sabes? Tienen ese sonidito. El puto Dani. La madre que lo parió. Años en los. ¿Qué pique tienes, cabrón? ¡Hurra, hurra! Puto pique que tiene Dani. La suerte de principiante. La suerte de principiante, dice. Y la sigue durando. Y no le vas a quitar mucho más, ¿eh? Una vez le gané, pero una vez. No más. Puto, creo que la uno. El otro Dani. Que eso no todo igual. Y yo. Es pelea de Danis. Me meto yo, no hay otro Dani mismo. Vaya, pide, tira de Dani. Se aguardo, no la corrale. ¿Cómo resiste? ¡Ay! Es menos, no. Oh, Dios mío, cuánto gente flavor aquí, Hostia. Ya está. ¡Hijo de puta, ya viene! ¡Hostia! Estamos comparando niveles de friquismo. Lo Oye, normal, el caso es que con lo raro que, de ahí. Me tendría que poner en el centro o algo, porque pues sí, Pepo no sale nunca. Ya, este negro. Que yo, mira, yo salgo aquí al lado. El figurante. El figurante. Yo vengo de relleno. Bueno, pues el relleno nos ha partido el culo en el King of Fighters. Porque son muy malos, ¿no? No por otra cosa. Puto relleno. Me cago en la hostia. Y ahora jugamos al King of Fighters 13, dijo que era. 13. Ya, pero yo tengo que practicar, por lo menos, pues no hacer un poco ridículo, porque si ha apuntado para aquí, para más puntos. Bueno, vamos, del parque. ¿De cuál es? ¿De los controles o no, de los equipos? Hostia. Se te acaba de complicar. ¿A ti te gustaba ser otro, eh? Que, ¿si cruzamos? Como comentario, que sepáis que va por botón, ¿sabes? Que si alguien le da. Ah. Estamos unos vuelos, cruzas, coño. Hostia, vaya tontería de pulsar algo que. En el pueblo no hay de eso. No hay pulsadores. No, no hay nada. Aquí se ha quitado el paso. Tú deja de pulsar botones, que te gusta mucho. Eso de pulsar botones. No me toques el petal, coño. ¿Has dicho? A ver. Vamos para allá. Ahora tenemos que ser capaces de encontrar otra vez el coche. Yo no te da vergüenta, imagínate la calle así.
perso de los cojones. En una mano tengo una Coca-Cola y en la otra el palo. Menos mal que es el palo. ¿Qué palo? Efectivamente. Esto es vídeo en directo. Ahora que sí, ahora sí que soy aquí el de atrás. Claro, no. Y el otro que saludan. No, pero así mola más. Ahora tenemos que ir 2 kilómetros hasta el coche. Sí. 2 kilómetros de camino Pokémon. No se ha abierto huevo. No. Dani está esperando todavía a ver si se le abre un huevo. Joder, que bien huele el pueblo. Tiene una boca pantalla. Si de vez en cuando viene así como una bocanada de mierda. Así en todo lo alto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, va por 9,6. 400 metros le quedan. 400 metros, pues antes le quedaban 200. No, le quedaban 700. Joder, y la tía dijo 200. 2 kilómetros y los 2 kilómetros. No, a ver, es que lo estaba calculando a pie. Sí, a pie de carro. Yo son 2 kilómetros a pie. Yo creo que la mujer le hemos dicho, dice, no, hasta el parque, se le ha hecho largo. Ha hecho 2 kilómetros, dice, 2 kilómetros seguro. Vamos, cógete el coche que está largo. Bueno. Imagínate que agarras el coche pensando que estás lejos de eso y te venís en coche que está al lado. Y no encuentras, no encuentras aparcamiento y te comes una mierda. En ese momento es cuando te sentirías súper estúpido. Vamos. Mira, Pepo. Pepo, qué figurante soy yo, que tú tienes que ir aquí al lado de la cámara. Pepo está justo detrás de mi cabeza, ocultándose. Sí, estoy ahí. De una forma milagrosa. Bueno, esta calle no es. Hostia, no, era la de semáforo. Igual, ya el medio y el tenemos que pasar, ¿eh? Tiene que ser el medio. Bueno, el medio. Y pues pasamos y grabamos. Grabamos, claro, y ya está. Sí, la gracia. Hemos entrado en el medio. Aquí hay espadas afiladas y ya está. Y de repente te encuentras varias espadas. Y nos vamos, y ya está, ¿sabes? Y sin problemas. Y te queda maravilloso el tema. Pues son paseicos por el pueblo. Pasa que llega un punto con la cámara que ya no sabe ni qué hablar. No, esto vamos, vas a tu puto rollo, ya sí, está. Sí, pues no será este. Míralo, estoy intentando dar. Ese es, correcto. No pasa nada, ah, tú no te preocupes. Esto es sencillito. Te vamos a hacer una preguntilla simplemente. Venga, a ver. A ver, maestro. ¿Qué serie de televisión de la AMC con personajes medio muertos está arrasando desde 2010? Está fácil. ¿Con personajes medio muertos? Está fácil. ¿Desde 2010? Sí, ahora mismo. No, sí, no, traigo, porque... La presión de la cámara. Te la pintas. Esta temporada 2016, vamos a decir. Pero medio muerto, bueno, medio muerto. Sí. The Walking Dead. The Walking Dead. Están casi muertos enteros. Casi muertos enteros. Pues muchas gracias. Bravo, bueno, pues venga, a ver la preguntilla, Pepo. Hostia, otra prenda primero, cabrón. Está entre la red social y la web para compartir fotos. Tiene 2 años y ya ha conseguido 12 millones de miembros. ¿De qué se trata? Joder, es muy fácil. No tengo ni puta idea, o sea... Red social de fotos, te lo voy a poner fácil. Ah, coño, Instagram, joder. ¿No? Ahora no es eso. No es eso. A ver, ¿qué dice? ¿Qué? No. Uy. Pinterest. Ah, Pinterest. Ya. Uy, la de los pines. Bueno. Es aclamado por el 82% de las mujeres que lo conocen. Permite coleccionar fotos y crear álbumes que los miembros pueden consultar. Recuerdos personales, fotos inspiradas, la ergonomía y la sencillez del sitio web es la base del éxito. No, no lo he visto en la vida. La próxima vez, pues. Pregunta sencilla. En un cruel mundo de los juegos de lucha de la década de los 90, será una joya de proezas técnicas y estéticas del estudio Novotrade. ¿Qué juego proponía un verdadero viaje acuático en Mega Drive? ¡Ostras! Está buena, ¿eh? Jodía. ¿Cuántos puntillos es esto? 3. Que no tenía Mega Drive. ¿No tenías la Mega Drive? No. ¡Oh, acuático! Ahí la sale, mi amor. A ver, pero porque leí la respuesta, pero antes de leerla no sabía cuál era. ¿Aquaman? Por ahí van los tiros. Echo de Dolphin. El juego del Dolphin. El Echo de Dolphin yo lo conocí en PC. Yo lo jugué en la Sega Genesis. Es que yo PC sí, pero... Claro, yo lo conocí en PC. Bueno, ya está. Muchas gracias. Nada. Pregunta con sombrilla. ¿En qué drama histórico se inspira libremente la película Distrito 9? Drama... Es que la pregunta tiene así como un poco de trampa. Sí, ya. Pues hay que haber visto la película, tío.
¿Distrito 9? ¿No has visto Distrito 9? No, no he visto. La película de los aliens estos que son como insectos. No la he visto, tío. ¿No has visto? No. Pero me cago en todo. ¿Qué película has visto tú? No sé, muchas. Venga. Pero esa en concreto no. Venga, pregunta. Venga, dale otra. Sí, esto se dice antes, de verdad. Espera, repite. Lleva brazaletes dorados, un cinturón mágico y un maillot con la bandera de Estados Unidos. ¿Quién es esta ya vieja superheroína? Bueno, ¿cómo? Vamos a decir que sí. Esa ha sido facilita. Bueno, momento peli. Así que no nos dé tanto, no, hombre, pero esto... Ahora es figurante. No, pero es algo poco. Tú, está tiquita. No se aguarra. Vale, vamos a acercarnos ahí al banquete aquel y hacemos allí las impresiones. Sí, vamos. Mierda, no se nos ocupa el banco. ¿Qué? ¿Hacemos aquí un 360? Sí. No sé. Sí, lo que trata que diga. Ahora es cuando metemos tres cabezas aquí dentro y. La mía cuesta más que en tres. Comparado los tres. Qué madería, grande. Tío, la no proporción. Sé, es que no, mira, no sé mira los cuadros. Tú mira el cuadro. Si es que estoy lejos, pero espera que me acerque. Ahí sí se nota la diferencia. Sí, la verdad es que se nota un sello melonar, no es por nada. Los efectos bueno, de la cámara. Ya, mira, pero también. Mira, ahora parece más pequeña. os juro que nos hemos tomado una cerveza nada más. Pepo, no sé cuántas. Como bueno, se ha perdido, bueno. Pues no lo sé. Que se nos dé cuenta, me cago en todo. Ese claro. Problema fue el, ¿cómo se llamaba? El Sushi Go. El Sushi Go. Ahí empezó la perdición de la tarde. ¿Y el Jungle, cómo era? Jungle Speed. El Jungle Speed. No hemos grabado nada el Jungle Speed. Coño, pero porque Pepo tenía un vicio que no me decía la pena. El Jungle Speed es el que jugaba de borracho. Ese es buena más. Sí, vamos, o sea, no me he entrado en condiciones como para entrarme borracho. O sea, eso lo he hecho en plástica. Oye, tenemos una pinta de enfermos de hepatitis, tío, así. Joder, todos amarillitos. Sí. O sea, coño, por la luz. Estamos especiales, ¿eh? Ani, di la verdad, que por, que seguir, no, por seguir tu ritmo. Que en los pueblos, no tienen dinero para la luz blanca. No. Entonces son las viejas que son en las ciudades grandes. Sí, se lo consume. La bombilla es en desuso. Vale, bueno, en líneas generales, ¿qué os ha parecido el evento? Está bien. La verdad es que está bien para echarte unas partidas. Mola porque hay buena gente, buen ambiente. Espera, que nos van a pisar. Van a decir, los tres gilipollas del... ¿Ves? No, pero bien, está bien. Se nos ha ido la hepatitis, por favor. Hombre, también está bien para ganar King of Fighter cuando estos son unos paquetes. Sí. Qué vicio. Bueno, hay que reconocer que nos hemos rajado en primera ronda. A Pepo la han estado buscando, no estaba. Coño, pues porque había hambre ya. Sí, no, es que era buena hora para ir... Hemos cenado bien. Sí, he hecho foto. Sí, tú habrás pasado hambre, claro. Normal. Es que... Pues eso. No, pero estaba bien la pizza. La experiencia de los videojuegos, tenés que decir qué tal. Sí, no, bueno, la experiencia de los videojuegos... Y de todo el movimiento que hicieron el grupo este. ¿Qué grupo? Coño, Gamusa. Ah, bueno, vale. Sí, el grupo este. Es que no sé cómo se llama la agrupación. Estamos hablando ahí un buen rato de ello y este ahora dice que grupo. Es un poco incómodo que te pongas justo detrás de mí, ¿sabes? O sea, es como que... ¿Quién quieres, coño? No, no puedo. Puedes estar al lado, pero no te escondas detrás, ¿sabes? Ah, porque vale. Te veo que te vas y me siento incómodo cuando te veo buco, detrás. Te penetra. Sí, es que no quiero que me dé amor. O sea, es una cosa que no... Bueno, pues eso. Lo de Gamuza, yo creo que prácticamente todos los eventos donde hemos ido no los hemos encontrado. Están súper activos. Sí, a ver, los tres que hemos ido. Los tres que hemos ido estaban. O sea, y el cuarto que nos lo perdimos, que fue lo del tema este que hicieron en Poblete, creo que fue, que hicieron ahí una quedada. Lo estaba hablando, de hecho, con Dani. Pero bueno, pues nada, nos perdimos ese evento que vamos a hacer. No estaba tampoco muy mal. Una quedada que hicieron de retro gaming, la retro real. Bueno, nos la perdimos por tiempos y horarios, lo normal. Para mí se puede estar en todo. No. Dani, ¿qué estás viendo, tío? Me estás dando miedo. Mirando a la nada. Sí, es que te estoy viendo que estás mirando así como muy fijo. Coño, sí, que pobre, claro, que tendría que estar aquí en un rincón así. Bueno, espera, vamos a hacer que aparezca por ahí de fondo y ya está, ¿vale? Vale. Coño, eso le pagan por hacer eso a la gente. Sí. Ah, bien, ¿no? Y pagan además... 50 euros, creo que... Sí, 50 euros, pero te tienes que comer ahí no sé cuántas horas, claro, de grabación. Luego bocadillo y... Y bebida. Pues nada, joder, tío, déjate... Me estás poniendo incómodo y no cachondo. Que...
Pues bueno, la verdad que en general bien. Este tipo de iniciativas ya lo llevamos diciendo y de hecho veníamos comentándolo. ¿Cómo suena ese rascón? Suena la barba y la uña. Sí, suena a pelo de pene rascado. Bueno, el caso, ¿quieres hablar de como tu barba? O sea, si es que es el mismo sonido, es un sonido de esos especiales. No, claro. Es verdad que la iniciativa está para el mundo friki. Viene muy bien. Está de puta madre. Y está viendo ahora últimamente bastantes. De hecho, la siguiente cita que tenemos es en Ciudad Real, el CR Star, que sí, es para ahora, para octubre. Creo que una iniciativa de la Biblioteca Municipal de allí de Ciudad Real. ¿De qué va a ser? ¿A qué no sabes quién va? La música. Vale, pues. Y luego se llama Dani, acuérdate. Sí, sí. No, Dani, coño, ya me he quedado con ellos. Y luego, después, aparte de Gamuza, va a estar también los de Mancha Comic, que también van a hacer por allí cosillas. ¿Lo mismo en Puerto Llano, ¿eh? Mancha Comic, pues no lo sé. No, creo que no estuvieron. No, había algo, pero creo que no eran ellos. Y bueno, pues esa será un poco la siguiente cita. A ver si nos juntamos otra vez. El trío calavera. El individuo y el narrador. Sí. Bueno, tú individuo no eres, el actor secundario. El actor secundario y lector de preguntas. Sí, y lector de preguntas. ¿Quieres leer una última pregunta? Joder, venga, dale la última pregunta. Los suscriptores, que lo dejen en los comentarios la respuesta. Eso dice mucho. Pausa ahora mismo el vídeo y deja tu respuesta en el comentario. Nunca, eso es verdad, pasa mucho. Sí. Vale, venga, vale. No me da brazo para más, o sea que métete un poco por aquí. Hombre, si sacas el palo más. Pero eso no va a hacer que llegue más lejos, va a hacer que me cuelgue. No, tú lo doblas. Ah, el palo. Así, vale, claro. Perdona, no, me he confundido el palo. Un fallo. Joder. ¿A qué corresponden las siglas DOS? D-O-S. Vale, pues ya sabéis, para los comentarios, enséñame la respuesta. ¿Para qué? Pues para ponerla luego después, no sé, por ahí, ¿no? Interesante. Bueno, pues ya lo sabéis. ¿Papito? No. Bueno, es solamente de un punto, que lo sepáis. O sea, tampoco. Pero bueno, pues ya está. Pues nada, chavales. Chao. Nos vemos. Buenas aquí, días. El equipo de hepatitis.